Bienvenidos, amigas y amigos, a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y como siempre estamos transmitiendo en vivo y en directo a nivel nacional desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para aquellos que no nos puedan ver desde su televisor y lo quieran hacer por medio de su teléfono inteligente o su tablet, lo pueden hacer vía streaming por www.ucsgrtv.com. Pues bien, el día de hoy, como siempre, vamos a tener un tema muy interesante de salud y vamos a estar atentos a sus consultas a través de nuestra línea telefónica, el 042-22-1618, así como también por medio de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, en @BioMejorTV. ¿Le gustaría a usted saber qué posturas son las más apropiadas, ya, o qué movimientos debe usted de evitar para prevenir, ya, un dolor de espalda, para evitar posteriormente dolencias en la columna vertebral? Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre este tema y por supuesto vamos a hacerlo de manera muy demostrativa, ¿ya?, en compañía de nuestro invitado el día de hoy, a quien se los voy a presentar, pero no sin antes, vamos a ver una pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción. Higiene de columna. La higiene postural o higiene de columna se refiere al conjunto de normas que se siguen para que las personas mantengan una correcta postura en la realización de diferentes actividades, no solamente laborales, sino en todos los momentos del día, caminando, conduciendo, al sentarse, al levantar objetos, entre otras ocupaciones. La higiene postural puede evitar la sobrecarga de la espalda y, por tanto, disminuir la degeneración de su estructura y el riesgo de que aparezcan crisis dolorosas. Además, mientras dura el dolor, saber cómo protegerse la espalda al adoptar las posturas y realizar los esfuerzos cotidianos nos facilita la realización de la actividad diaria. Objetivo. El objetivo de la higiene postural es aprender a realizar los esfuerzos de la vida cotidiana de la forma más adecuada posible, disminuyendo el riesgo de padecer problemas de espalda. Aunque, para aquellos que ya padecen algias vertebrales, si conocen cómo realizar los esfuerzos cotidianos, pueden mejorar su autonomía, mejorando su actividad diaria, al no verse limitada o que el impacto sobre ella sea el mínimo. Importancia. La higiene postural es tan importante para la protección de la columna vertebral, porque con diferentes posiciones podemos evitar lesiones y dolores musculares. Amigas, amigos, estamos de regreso y como les había ofrecido, voy a presentarles a nuestro invitado el día de hoy. Pues se trata del doctor Raúl Chimbo Jurado. Él ya es un conocido nuestro, no, lo hemos tenido antes en nuestro programa y de hecho está respondiendo a un compromiso que hizo anteriormente con nosotros para justamente continuar con este tema tan importante de columna vertebral. Él se graduó aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil como médico, hizo su posgrado en traumatología y ortopedia en la Universidad de Guayaquil y ha realizado estudios de perfeccionamiento en patología de columna en la Universidad de Chile, es traumatólogo ortopedista del Hospital del Día Efrén Jurado López y pues bueno, ejerce también su especialidad en el libre ejercicio. Pues muchas gracias, doctor, por acompañarnos nuevamente. Y pues bueno, recuerden que hoy vamos a estar muy atentos a sus consultas por medio de nuestra línea telefónica, el 042-22-1618, y nuestras redes sociales. Bien, doctor, pues antes que nada, antes de centrarnos en pues todo esto que ya previamente se comentó de forma breve en la nota, que está relacionado pues con qué tipo de posturas debemos de mantener, pues todas estas recomendaciones, hablemos un poquito pues de hacia dónde va dirigido todo esto, qué es lo que quiere prevenir todo esto de la higiene de columna y la escuela de columna. Bien, este tipo de espacios, esta oportunidad que tenemos, la debemos aprovechar para educar al público, a educar al paciente. El nuevo manejo, la nueva filosofía que se hace en el tratamiento de las enfermedades de columna no es totalmente quirúrgica. Hay un error muy, muy arraigado en el medio de que cualquier dolor lumbar que además me encuentre en una hernia ya se convierte en cirugía y es falso, es totalmente falso y eso es lo que tratamos de llegar al medio. No todas las enfermedades de columna llegan a ser
necesariamente quirúrgicas. Hay tres indicaciones clásicas o indiscutibles de cirugía, que es pérdida de fuerza o pérdida de sensibilidad progresiva. La otra es el síndrome de cabo de quina, que es cuando se pierde la sensibilidad, hoyo hormigueos en la cara interna de la pierna, y se pierde además el control de esfínteres. Y el tercero, y es el más discutible, es el dolor intratable. ¿Y hasta cuándo podemos decir que este dolor es intratable? Tenemos que dominar los médicos las opciones de tratamiento no quirúrgicas, mínimamente invasivas, mínimamente agresivas, infiltraciones intraarticulares, bloqueos peridurales, bloqueos facetarios. También es bueno dominar otras técnicas como la rizotomía, la nucoplastia, que tratan de disminuir el problema dentro de la columna que está causando la sintomatología. En paralelo, tenemos que educar al paciente. El paciente debe también sentar en su conocimiento más profundo que el buen estado físico, que no solo es bajar de peso, sino también tener buena condición muscular, es un buen elemento que también que nos sirve para tener menos problemas en la columna, ¿sí? Es por esto que este tipo de espacios los dirigimos para educar al paciente, educar a la comunidad. Hay un autor que revolucionó el tratamiento de las enfermedades de columna, y es Gordon Baddeley. A través de su texto, Back Pain Revolution, ha promulgado para el resto de cirujanos la manera adecuada de manejar la columna. No solamente operando, sino llegando de todas las maneras a no operar la columna. Se dice que un médico tarda 3 meses en aprender una técnica, 5 años o 6 años en dominarla, 20 años ya en coger experiencia y hacerlo muy, muy, muy frecuentemente sin complicaciones, y 30 años aprenden a saber cuándo no operarlas. Esa es la filosofía de este tipo de autores, en que después de haber tenido un largo tramo, una larga experiencia en cirugía de columna, se han dado cuenta que no todas debieron operarse, y tratamos de llegar a la comunidad con ese concepto de buscar siempre la alternativa no quirúrgica para el tratamiento de sus enfermedades de columna. Ahora, doctor, eso es cuando ya existe pues ya alguna dolencia, algún dolor de espalda, ¿verdad?, que está afectando o que es de origen de la columna vertebral. Para prevenir todo esto, ¿qué edad es la más idónea? Pues ahora que justamente estamos en esta entrando a las clases, los muchachos, y que tienen que estar cargando pues sus mochilas y demás, ¿hay alguna forma de que esto afecte eventualmente la columna de nuestros niños y que pues después se manifieste en la vida adulta o en la misma infancia con algún problema en la espalda? No hay mejor hábito que se forme sino el que se enseña en la infancia. Si a nuestros niños les enseñamos cómo cargar su mochila siempre bien puesto en los dos hombros, no solo de un lado, no cargada de un brazo, si a nuestros niños les enseñamos que cuando se agachan en la mañana a coger su mochila deben doblar sus rodillas, estamos de cierta manera metiendo en su cabecita que tiene que cuidar su espalda y hacer de una mejor manera los movimientos, compartiendo con otras articulaciones y otros músculos este esfuerzo. Todo el esfuerzo que nosotros hagamos en compañía o compartiendo la responsabilidad siempre será más fácil de realizar. Así funciona la columna. Con la flexión de las piernas, con la acción de los brazos, podríamos hacer de mejor manera los movimientos y no lastimar o no sobreesforzar la columna. Lo bueno en la higiene de columna es que no solamente sirve para el paciente que ya tiene enfermedades en su columna. La higiene de columna también nos sirve para prevenir. La higiene de columna nos va a enseñar hasta cómo subirnos al carro, cómo lavarnos los dientes en la mañana, cuál es la mejor manera de acostarse en la cama, y no es solamente el colchón, es la postura en la que me acuesto en la cama, etcétera. Entonces, cuando ya topemos punto por punto cómo sentarse, cómo pararse, cómo hacer las distintas actividades del día sin lastimar más nuestra espalda o protegiéndola en las personas que todavía no tienen síntomas, sabremos llevar una vida saludable, una columna saludable, que es el objetivo de higiene de columna. Fantástico. Eso quiere decir entonces que nosotros podemos enseñarle desde la infancia, o sea, a nuestros hijos, ciertos hábitos para que en lo posterior ellos no desarrollen dolencias, ¿ya?, en la espalda, ya sea un dolor o alguna situación a nivel de la columna vertebral que posteriormente ya durante su vida adulta pueda trascender de manera importante y generar problemas incluso a veces crónicos, ¿verdad? Sí, y no solamente eso, no solamente enseñarle cómo cargar un peso, cómo movilizar un objeto, sino también formándoles la disciplina y el hábito de hacer deporte o mantener una vida activa.
Se está logrando ahora, vemos de eso mucho más que en nuestra infancia, cómo hay niños y adolescentes que están desarrollando como vida extracurricular una actividad deportiva y es muy bueno. En nuestra época no era tan frecuentemente difundida esta situación. Yo creo que ahora los padres somos un poco más saludables, tenemos mucho más presente lo que es la vida saludable, la dieta, la actividad deportiva. Todos nuestros hijos están en una actividad, una o dos actividades deportivas más allá de solamente aprender cómo sentarse. Y empezaron las llamadas. Sí, doctor. Bien, vamos a atenderla. Hola, muy buenos días. Felicitándole por el programa. Le llamo de aquí de Guayaquil. ¿Cómo está? Quiero hacerle dos preguntitas. Yo duermo sin almohada. ¿Es correcto? Y la otra pregunta es que de repente me pongo la almohada más abajito de la espalda, que dicen que es increíble y si siento descanso, pero yo ya duermo y me voy a un lado y se me va. Nada más. Muchísimas gracias y felicitándole. Muy bien. Muchísimas gracias a usted por su consulta. ¿Y qué le parece si al regresar de esta pequeña pausa, pues justamente ya vamos a comenzar a dar algunas recomendaciones específicas sobre cómo nosotros debemos de tomar ciertos pesos, cómo debemos acostarnos y demás, todo dirigido a mantener una columna saludable? Así que, ¿qué le parece si al regresar esta pausa le contestamos su consulta? Enseguida regresamos. Compañía del doctor Raúl Chimbo. Él es especialista en traumatología y estamos hablando hoy sobre higiene de columna, es decir, estamos hablando sobre todas aquellas posturas, aquellos buenos hábitos dirigidos justamente a la prevención del dolor de espalda y a las dolencias de columna vertebral. Y al finalizar el bloque anterior tuvimos una llamada de una amiga de aquí de Guayaquil que nos mencionaba que pues ella duerme sin almohada y que cuando la usa pues la utiliza, entendí yo, más o menos en la región lumbar, y preguntaba ella si eso era correcto o no. Bueno, formalmente la recomendación es que la almohada no debe ser ni grande ni sobredimensionada, pero tampoco es tan importante el material que ésta tenga. Lo importante en una almohada es que cubra el espacio aéreo que existe entre la cabeza, el cuello y la superficie de la cama. Entonces no es una almohada tan grande, es una almohada que apenas ocupa un espacio menor. La idea es mantener la columna cervical recta, horizontal, en la dirección en la que viene desde la parte dorsal. Desde la región lumbar, dorsal, mantiene un nivel y es ese espacio que no usa la almohada el que permite que la columna cervical caiga de lado, y al caer de lado esta columna cervical mantiene mucho tiempo una postura viciosa. No es malo tener ese movimiento, esa posición, lo malo es que está mucho tiempo en esa posición. Las almohadas formalmente las recomendamos en el paciente que duerme de lado, que la use entre las piernas, ojalá abrazada, y si es que es lo suficientemente larga, también después de abrazada que lo tenga su cabeza sobre esta almohada. La mejor posición para dormir con almohadas boca arriba es una almohada pequeña por detrás de la nuca, cubriendo ese espacio que hay entre el colchón y el cuello, pero otra almohada también además por debajo de las rodillas, que permita que se relaje también la espalda. Recuerdo de niño, mi abuelito usaba 6 almohadas en su cama y me parecía exagerado, pero lo aprendió conforme a su necesidad. Se ponía las almohadas atrás de las rodillas, la almohada detrás del cuello, y con sus almohadas bien posicionado dormía súper cómodo. Así lo ha recogido ahora en base a las experiencias y estudios del uso de almohada, entonces.
Okay. Esa sería la respuesta para la señora. Qué interesante. Entonces quiere decir que, bueno, si hablamos de una dormir boca arriba, lo ideal es tener una almohada no sobredimensionada, pues que ocupe esta zona de aquí, la región cervical, y abajo de las rodillas. Otra por detrás de las rodillas, que relaja las caderas, relaja los músculos del psoas y la columna también. La región lumbar también se relaja y hasta toma contacto con el colchón, mejor contacto. Y si dormimos de lado, tener una almohada entre las piernas, entre las rodillas, abrazada y la pues cabeza que, sobre la almohada, perfecto. Si fuera posible. Mantener la columna alineada en una posición neutra, que sería la más cómoda, la que menos demanda áreas de manera típica. Okay. Esa sería la recomendación. Y todo esto dirigido a que durante el sueño, pues nuestra columna esté lo mejor alineado posible y relajado el cuerpo, ¿verdad? En una posición que no fatigue, no sobredemande articulaciones. Perfecto. O no tenga tensos músculos en posturas viciosas que podrían causar dolores matinales o dolores molestosos solo por mala postura. Perfecto. Asimismo, cuando estamos en la oficina, las posturas deben ser relajadas. El teclado debe estar a la altura de mis codos, apenas flexionados. La pantalla debe estar a nivel de mi cara, a nivel de la cabeza. Y si tengo que copiar o algún texto transcribir al computador, es preferible utilizar esos soportes que mantienen al nivel del monitor el texto que estamos tratando de transcribir para que sea solo este movimiento el que necesitamos. Ahí tenemos ya mousepads, almohadillas para mouse que tienen un soporte para las muñecas para evitar posiciones incómodas mucho tiempo. Pues eso ya para gente que trabaja 8 horas en una oficina, así es. Tiene que buscar la posición cómoda de hacerlo. Veremos adelante cómo es también recomendable tener un objeto en la pierna, un objeto en el piso que nos ayude a elevar la pierna de manera alternada para relajar también los músculos lumbares y de cadera mientras está en una posición sostenida, sostenida mucho tiempo. Doctor, y ahora, pasando a lo que tenemos aquí encima de la mesa, los modelos y demás que usted quería explicarnos, ¿qué es lo que tenemos aquí? Explíquenos un momentito. Yo quería antes topar un tema. La columna, igual que el resto del cuerpo, envejece en el tiempo. Pasan los años y los discos intervertebrales también se degeneran, se deshidratan, cumplen años también, igual que nosotros, y se van deformando. Se van deformando porque son hechos por un tejido fibrocartilaginoso que puede en el tiempo también degenerarse. Este esquema que tenemos aquí muestra cómo hay una hernia discal en este caso, por ejemplo. ¿Sí? Vemos la vértebra S1, L5, L4 y una hernia discal acá. Es muy probable y está documentado que el 64 a 72% de la población mundial tiene hernias discales, discos negros, vértebras degeneradas, protrusiones dentro del canal, sin que esto signifique ninguna sintomatología. Hay un trabajo estupendo que hacen resonancias a personas sanas, ¿sí? En varios hospitales, 32 hospitales hacen resonancias a personas sanas. 64, 72% de esta población que nunca le ha dolido la espalda tiene protrusiones, discos negros. Esto cambió la manera de manejar la columna. Es un reporte de autores como Gordon Baddell, que lo mencioné, que nos demuestra cómo tener hernias discales no es anormal. Lo anormal es que duela. Y esto empieza a doler cuando tenemos posiciones viciosas, actitudes que lastiman, degeneran, sobredemandan o fatigan la columna. También cuando nuestra condición física, ya sea alto peso o baja musculatura, no son adecuadas para mantener una buena salud en la columna. Por eso que se ha denominado a toda esta serie de recomendaciones higiene de columna que nos va a permitir mantener una columna saludable. Esta gráfica tiene la intención de demostrar cómo en el tiempo esta hernia discal, que más adelante se seguirá degenerando, se seguirá deshidratando hasta que prácticamente une sus cuerpos vertebrales, en este otro modelo anatómico vemos cómo al disminuir este espacio entre las vértebras, disminuye también atrás el espacio entre las facetas. Vean, las facetas son estas articulaciones de atrás que unen a las vértebras. Como hemos comentado en la charla anterior, las vértebras se unen por delante por los discos intervertebrales y por detrás por las facetas articulares. Vean en este espacio cómo entre las vértebras hay un disco que mantiene su distancia y por detrás las facetas se mantienen también una distancia apropiada. Esta disminución, esta pérdida del disco hace que por detrás de estas facetas sufran. Si no hay una buena musculatura que mantenga la cohesión, que mantenga la unión entre estas vértebras,
Si no hay una buena musculatura y una buena estructura capsular, ligamentaria y de partes blandas que permite el movimiento entre las vértebras, este movimiento fatigará las articulaciones. Este movimiento en una posición inadecuada sobredemandará una articulación. ¿Qué pasa si un niño carga una mochila solo con su brazo derecho todo el semestre? Todo el año lectivo cargará todas estas facetas, ¿sí? En el tiempo, cuando sea adulto, sigue con la costumbre de cargar con su brazo derecho este peso, seguirá sobredemandando todo este lado derecho de las articulaciones. Si además tiene una hernia discal, sabremos cuál será el futuro de estas facetas que, por disminuir su espacio, por estar muy unidas, por estar además sobrecargadas de un lado, en el tiempo se irán degenerando y se va a formar lo que se llama la artrosis, la enfermedad degenerativa de la columna. Esta enfermedad degenerativa forma además hueso alrededor de las articulaciones que están degenerándose. Este hueso, que se llama osteofito, puede llegar a ocupar más espacio. Y este espacio que está quitándole al nervio, al resto de estructuras que están alrededor de la articulación, va a cobrar un precio. Va a doler, va a limitar movimiento, va a estrechar el espacio por donde sale el nervio, como vemos aquí. Una vez que las vértebras se unen, también se disminuye el espacio por donde sale el nervio. Entonces, todas estas enfermedades a causa de un problema degenerativo es lo que se llama la enfermedad degenerativa discal. El objetivo de la higiene de columna y de otras medidas es evitar esto, evitar que nuestra degeneración propia de la edad, del deterioro y el envejecimiento nos cause más enfermedades, y esto lo evitamos con una buena musculatura, buen peso, buenas posiciones, de manera inteligente y consciente cargar las cosas o hacer las distintas actividades del día que nos demandan esfuerzo de una manera saludable. Que es justamente lo que vamos a comentar en un próximo bloque. No sin antes atender esta llamada telefónica que tenemos en España. Adelante la llamada. Hola, muy buenos días. Hola. Buenos días, doctor. ¿Cómo está, mi querida amiga? Buenos días, doctor Landíbal. Mire, yo soy una persona de la tercera edad. Camino bastante. Cuando camino me siento bien, no me duele nada. Pero aquí en la casa trato de tener buena postura, me agacho bien, trato en lo posible. Lo que pasa es que cuando estoy muy estresada, me duele bastante porque tengo artrosis. Pero cuando estoy estresada, cuando era joven, esté o no esté estresada, no me dolía nada. ¿Qué tiene que ver el estrés? ¿Le duele la espalda cuando está estresada? Me duele, sí. Okay. Esa es mi pregunta, muchas gracias. Gracias a usted por su consulta, mi querida amiga. ¿El estrés puede tener algo que ver con el dolor de espalda? Sí, y está muy bien estudiado. Antiguamente hablábamos de dolor, le hacíamos la resonancia, veíamos una hernia discal, y en 4 horas estaba en quirófano el paciente operado. Eso es lo que causó la debacle o el desprestigio de la cirugía de columna, esta sobreindicación de tratamientos. La primera línea del primer capítulo del libro que he mencionado 3 veces, el libro de Gordon Baddeley, dice: el desastre médico del siglo XXI. El tratamiento de las enfermedades de columna se la cataloga así, como el desastre médico del siglo XX, y probablemente lo será también del siglo XXI, todas las secuelas que nos ha dejado. Es porque hemos tratado de manera inapropiada a todos los dolores lumbares, todos metiéndolos en la misma caja. La señora nos comenta de un dolor lumbar que se le aumenta con la ansiedad. No de cajón, pero ya podemos descartar muchas otras causas de dolor lumbar, ¿sí? Tener dolor lumbar no es un diagnóstico. Tener lumbalgia tampoco es un diagnóstico, es solamente un síntoma. Tenemos que ver qué está causando este síntoma, y ese es el trabajo del clínico, ese es el trabajo del investigador. Ver cuál es la manera en que le repercute este dolor a la persona, a qué momentos. Claramente ella nos habla del estrés, ya yo descarto las posiciones, descarto el problema degenerativo. Puede que además tenga un problema degenerativo. Si la ansiedad, si la depresión, si los trastornos de ánimo tienen relación con una sintomatología, se llama una somatización. Un punto muy frecuente donde somatizan las personas es el cuello y la región lumbar. Mi profesor decía, este es el dolor lumbar que se va con ansiolíticos, este es el dolor lumbar que se va con antidepresivos, pero hay que ubicar a la paciente, hay que saberla diagnosticar, hay que saberla manejar también. No es posible que sea el médico
que examine un paciente y después de examinarle le diga vaya al psiquiatra, no. Claro. Hay maneras de llegar a este punto de la conversación en la consulta médica, uh-huh. Decirle que en verdad hemos demostrado con imágenes, no más allá de radiografías, no hacer resonancia, todo dolor lumbar también es el mensaje de este tip. No nos hagamos resonancia por todo dolor lumbar, solo cuando tenemos legítimas sospechas clínicas que tendríamos que reconfirmar en una imagen de resonancia magnética. No todas las lumbalgias necesitan hacerse ni siquiera una radiografía muchas veces. Se considera que el 80% de los dolores lumbares son autolimitados en 6 semanas. Entonces la situación es manejar también la parte de ansiedad, uh-huh. y la depresión con los especialistas del área. Que corresponde, mucho claro. puede ayudarnos en la higiene de columna, uh-huh. cómo sentarnos, cómo pararnos, cómo hacer las distintas actividades, pero además si ya está detectado, si ya tiene esa percepción, si ya lo tiene muy, muy bien identificado, el tema de tratar con analgésicos y relajantes del dolor lumbar es solo estar tratando las consecuencias. Exacto. Tenemos que tratar el foco desencadenante. Uh-huh. Yo le puedo seguir echando agua a un incendio, a un fuego, pero si además siguen los problemas, es como seguirle echando oxígeno a un incendio. ¿Sí? Así es. Entonces, buscar la asistencia profesional específica de esa área. Sí tiene que quedar descartada, uh-huh. las patologías focales, las patologías, uh-huh. las enfermedades propias de la columna, que pueden hacerse más sintomáticas en una persona ansiosa o depresiva. A lo que me refiero, puede que tenga una enfermedad lumbar menor que por la baja sensibilidad, por el bajo umbral de tolerancia al dolor, se vuelva más sintomático. Claro. Hay que detectar cuál es el problema lumbar y luego pasar a la valoración multiprofesional, a veces psicólogo, psiquiatra, fisiatra, lo que requiera cada caso individualizado. Individualizado, así es. Y justamente, pues bueno, a propósito de todo esto, pues en el próximo bloque vamos a empezar a comentar ya cuáles son las recomendaciones específicas para prevenir este tipo de dolor. Así que, pues, amigas, amigos, no se vayan. Enseguida regresamos con más de su programa Viva Mejor. De regreso en su programa Vida Mejor, y hoy en compañía del doctor Raúl Chimbo, especialista en traumatología y ortopedia, y justamente pues estamos hablando el día de hoy sobre qué recomendaciones seguir para prevenir el dolor de espalda y pues aquellos que ya tengan alguna dolencia en la misma, pues que esta dolencia no se exacerbe o no empeore o incluso pues mejore en el tiempo. Pues bueno, así que le doy la palabra, doctor. Ahora, ¿qué nos va a demostrar aquí en compañía de Clemente, pues que hoy se ha prestado para ayudarnos a hacer esta demostración? Vamos a tratar de hacer actividades cotidianas, uh-huh. cosas que hacemos todos los días. Ven, Clemente, por favor. Entonces, Clemente nos va a demostrar ¿cómo es que normalmente nos levantamos en la mañana? Digamos que está acostado. Uh-huh. Acuéstate, ¿no? Está acostado, sin almohada, está sin nada, no se cuida bien, digamos. Y suena el despertador, 6 de la mañana. Yeah. Y se levanta de la manera inapropiada. Vamos. Hace esfuerzo innecesario en espalda y se levanta y después se va a hacer sus actividades. Esa es la forma inapropiada. Okay. La forma correcta que la vamos a hacer es, si está acostado, ojalá con una almohada bajo las rodillas. Esto es lo que decíamos, que era importante tener, cuando dormíamos boca arriba, pues una almohada debajo de sí. las rodillas para que esta... Al flexionar las rodillas, ajá. también se flexiona moderadamente la cadera y uh-huh. se relaja el músculo del psoas, que deja que la columna lumbar también descanse sobre la región lumbar. Al no tener las almohadas, uh-huh. el músculo psoas entra en tensión y la región lumbar también tiene una pequeña lordotización, una pequeña...
curvatura que puede ser molestosa. Otra manera adecuada es una almohada que tenga el espacio, que cubra el espacio entre la camilla y el cuello de la persona. Entonces, suena el despertador y se va a levantar de la manera adecuada. Se acuesta de lado y al mismo tiempo que deja caer las piernas de manera péndula, se impulsa con los brazos para no esforzar de manera inadecuada los músculos. Ven cómo al mismo tiempo, lo hacemos de nuevo, ¿sí? Al mismo tiempo, o sea, primer movimiento, primer tiempo, doblar las rodillas. Segundo tiempo, se acuesta de lado. Y en el tercer tiempo, deja caer las piernas de manera péndula y se apoya con el brazo en el otro extremo para que el peso de las piernas al actuar de manera péndula ayude a elevar todo el peso corporal. ¿Sí? Esa es una manera adecuada de levantarse. Evitamos así posiciones viciosas o esfuerzos inadecuados y sobre todo tan temprano sin haber calentado los músculos, hacer esfuerzos, uh-huh. Sí puede ser contraproducente. Hay un dolor clásico en las mañanas, el dolor facetario, que el paciente nota dolor al intentar o al empezar a moverse. Con la actividad, este dolor va cediendo. Al mediodía ya no duele y al final del día duele de nuevo. Clásicamente este es el dolor facetario, el dolor lumbar degenerativo. Dolerá más si se levanta de una manera inadecuada. ¿Cómo cargar un peso? Uh-huh. Vemos aquí adelante un peso. Clemente lo va a cargar primero de la manera inadecuada. Dobla su espalda y todo el peso de manera de palanca como grúa lo hace los músculos extensores de la espalda. Todo el peso de Clemente, pero también el peso del elemento que está levantando desde el piso. Ahora lo va a dejar en el piso también de una manera inadecuada y lo vamos a coger de una manera apropiada. La manera apropiada es compartir este esfuerzo y se va a colocar flexionando las rodillas. Comparte el esfuerzo con sus piernas. ¿Ven la manera en que realizó el levantamiento? Lo hizo no solamente con sus brazos, un poquito su espalda, pero sobre todo con sus piernas fuertes. Hay otra manera un poco más natural de hacerlo, lo vamos a ver. Esto es tal vez para un peso elevado, para un peso moderado, digamos una mochila. Lo hace en la posición como cuando jura la bandera. Se agacha, la coge del piso y la eleva nuevamente. Piernas y muslos son los que elevan el peso desde el piso y no hay un sobreesfuerzo en la columna. No solamente vale esto para las personas que tienen problemas ya en su espalda, sino para los que tienen que prevenirlo, para todos. Otra manera de cargar un objeto es la manera inapropiada, córrela ahí. Tenerla suspendido en el aire y de esta manera cargarlo como una grúa. Los músculos lumbares están solitos soportando el peso como grúa. La manera apropiada es pegarla al pecho y ojalá aumentar el contacto máximo del objeto sobre el pecho. Lo puede coger también desde abajo para mantener la superficie de contacto con su cuerpo y lo podrá transportar de una manera más cómoda. Distribuye el peso sobre él. Más o menos lo que hablábamos cuando topamos el tema de mochila escolar. Ahora va a dejar el peso en el piso nuevamente, ¿sí? Doblando las rodillas, deja el objeto en el piso y se levanta de una manera mucho más fisiológica, más anatómica, menos agresiva para lo que necesita. ¿Vamos? Doctor, ¿y esto aplica únicamente para cargar objetos pesados o para cualquier objeto? Digo porque, supongamos, ahorita nos están escuchando muchas amas de casa y pues normalmente cuando uno hace oficio en el hogar, pues tiene que estar recogiendo, qué sé yo, los juguetes de los niños y demás. ¿Es recomendable también hacer esto de doblar las rodillas para agacharse siempre, aunque el peso sea pequeño, o es principalmente recomendado para objetos de gran tamaño y peso? Para cualquier movimiento, porque al hacer esto solamente yo ya estoy moviendo mis 80 kilos solo para hacer esa actividad, ese ejercicio. Uh-huh. Más aún una persona de mayor edad, una persona que hace esfuerzos cotidianos, alguien que tiene alguna predisposición o problemas en su espalda, puede de nuevo detonar en problemas lumbares y dolorosos si es que no lo hace de manera apropiada. Entonces, no solamente para personas enfermas, no solamente para pesos mayores, sino como algo cotidiano. Esto es higiene. Como me lavo de los dientes todos los días de la misma manera, cuido mi espalda en composiciones. Perfecto. De actividades que no la lastimen. Doctor, ¿y qué le parece si atendemos una llamada que nos está Encantado. Haciendo? Hola, muy buenos días. Hola. Sí, buenos días. ¿Cómo está, mi querida amiga? Bienvenida. Cuéntenos cómo podemos ayudarla. Hace unos dos años me dijo la doctora que tengo hernia discal y yo quería preguntar si eso es lo que me afecta, que me duele la pierna y también el brazo, y ya lo que estoy dormida en la cama, me despierto con el brazo como dormido, como muerto, no sé, ¿es por eso?
Bien, ¿puede ser posible que una hernia discal provoque esto, que el adormecimiento de una extremidad, principalmente cuando duerme, dice nuestra querida? En columna cervical, sí, una hernia discal puede provocar esta sintomatología. Uh-huh. Pero antes que nada, llegar a la primera frase que dijo la señora que nos llamó, tengo una hernia discal. Bueno, tiene una hernia discal igual que el resto de la población mundial, igual que el resto del 70% de la población mundial. Tener una hernia discal no es enfermedad. Los síntomas que esta provoca hay que discernirlos de manera apropiada, ver si es la compresión del nervio, ver si es la postura viciosa, ver si es que es la artrosis o si es que es un tema de ansiedad también, como lo mencionó la llamada anterior. Entonces, hay que ver con pinzas el puro diagnóstico de hernia discal. No toda hernia discal da síntomas, no toda hernia discal es enfermedad. Es un problema degenerativo más, como tener arrugas o tener canas. Ahora, okay. Sí hay que examinarla. Hay que ver si solo es dolor o si además hay signos ya neurológicos de mayor valor, como pérdida de fuerza, pérdida de sensibilidad, si es que la irradiación del dolor tiene el trayecto del dominio de un nervio, que son los dermatomas, si es que hay además un músculo en relación a un nervio disminuido en su fuerza, que son los miotomas. Cuando un músculo que gobierna un nervio está disminuido en su fuerza, nos hace sospechar de un nivel neurológico. Entonces sí, tiene valor esa hernia discal. Si la hernia discal que está comprimiendo la raíz del nervio y ese nervio tiene la misma trayectoria donde está el dolor, bien, esa es una hernia discal que hay que tener presente y podría merecer un tratamiento. Si el dolor no tiene una irradiación por un nervio, si la irradiación en el brazo no corresponde a ese segmento uh-huh. del disco o del nervio que está comprimido, no tiene valor, en verdad, no tiene valor clínico. El hecho de que tenga, no que le hayan tiene, dicho que tenga una hernia, digamos. Hay procedimientos que se hacen en base a la complejidad, la cirugía o los procedimientos mínimamente invasivos. Cirugía mínima útil, hacer lo mínimo necesario para tener el máximo de rentabilidad en beneficio del paciente. Uh-huh. Habría que ver muy bien el caso, ver la ubicación de la hernia, si tiene relación con el dermatoma o el lugar donde se le irradia el dolor y si es que esto necesita un tratamiento clínico, farmacológico, fisiátrico, mínimamente invasivo o quirúrgico. Uh-huh. Entonces, gracias. Eso podríamos orientar. Muy bien. Bien, tenemos justamente otra llamada telefónica en relación a este tema que ha resultado muy interesante el día de hoy. Muy buenos días. Hola. ¿Me conectan con la llamada? Es malo. Es malo barrer o rapear casi continuamente la casa. La casa no es muy grande y yo ya tengo 69 años. ¿Es malo o es mejor parte de actividad de para la columna y para el cuerpo? Muchísimas gracias y felicitándole el programa. Muchísimas gracias. Es muy provechoso. Muchas gracias, mi señora. ¿Qué le parece si se queda con nosotros? Tenemos que hacer una pequeña pausa y al regresar contestamos su pregunta que es, me parece, de mucho interés para todos quienes nos están escuchando. Enseguida regresamos con más de su programa Viva Mejor. De regreso en su programa Vía Mejor, hoy en compañía del doctor Raúl Chimbo, especialista en traumatología, hablando sobre higiene de columna. Pues bien, al finalizar el bloque anterior tuvimos la llamada de una amiga televidente que nos preguntaba qué tan recomendable era pues barrer, ¿sí? Digamos con cierta periodicidad el hogar, si es que había alguna forma de hacerlo correctamente, pues y ahora pues para contestar la pregunta le doy la palabra al doctor. Bien, barrer no es perjudicial, barrer mal sí. Barrer mal quiere decir hacerlo siempre rígido y que todo el movimiento lo tome la espalda
o que todo el movimiento sea solo de brazos. Hay que hacerlo un poquito más dinámico, un poquito más movido. Hay que doblar las rodillas, hay que doblar las rodillas y compartir el movimiento y el giro con las rodillas. Es la manera recomendada. Solo la espalda causará movimientos y torsiones frecuentes, inadecuadas. Agacharse, además de cargar pesos de manera inapropiada, también va a ser perjudicial. Entonces, hacer integrar todo este conocimiento de higiene de columna en las actividades cotidianas. Al barrer, entonces, hacerlo con las rodillas dobladas y flexionar las rodillas, doblar la cintura, también los brazos. Como que estuviera bailando. La espalda, sí, para que lo haga de manera más, sí, más armónica, que todo el movimiento lo compartan otros músculos. Todo peso que nosotros carguemos de manera compartida será más liviano para nosotros. Asimismo, cualquier movimiento que hagamos de manera compartida, armónica y bien distribuida entre otras articulaciones, nos causará menos perjuicio. Al mover objetos, preferir hacerlo de manera apropiada, doblando las rodillas. Puede poner telas debajo de las patas de los objetos para movilizarlo más fácilmente y barrer. Son recomendaciones que uno mismo va encontrando en el día a día para no lastimarse más la espalda. Doctor, tenemos otra llamada telefónica. ¿Qué le parece si la atendemos para pues posteriormente continuar con las recomendaciones? Hola, buenos días. Sí, buenos días. Bienvenida, mi amiga. Cuéntenos cómo podemos ayudarla. Sí, buenos días, doctor. Le estoy llamando a la ciudad de Loja. Primeramente, por felicitarle, porque es un programa que nos ha ayudado mucho en la salud. Muchísimas gracias, mi querida amiga. Y un abrazo para nuestros compañeros lojanos. Cuéntenos, ¿cómo podemos ayudarla? Hola. ¿Hola? Oh, lamentablemente se nos fue la llamada. Hasta tanto, pues, continuemos con las recomendaciones. Ahora, ¿qué nos va a explicar, mi querido? Vamos a hablar sobre la postura o la manera de sentarse. ¿Sí? Ok. Esta silla la pueden vender o la pueden clasificar como ergonómica, pero no es así. Por más que Clemente está bien sentado, con sus glúteos al final del ángulo de la silla y su espalda apoyada en el espaldar, en lo que le queda de espaldar, sus pies están suspendidos en el aire. Por más que tenga un estribo donde los puede asentar, no está cómodo. Podrá estar así 2 horas, 1 hora, pero no una jornada de trabajo. Es por eso que la recomendada es una silla más bien, se va a pasar Clemente, una silla más baja, pero una silla que permite que los pies lleguen al piso. Puede usar un objeto en el piso donde eleva alternadamente sus pies, uno u otro, para relajar también musculaturas de rodilla y cadera. Glúteos hasta el final del ángulo entre el asiento y la espalda totalmente adherida, asentada en el espaldar. No inclinado, no sentado en el filo de la silla tampoco. ¿Sí? Esto mantiene los músculos en una posición inapropiada. Está bien para hacer una gestión de 20, 30 minutos, pero para 8 horas de trabajo es una posición que no la debemos optar. Ni siquiera porque ya mismo me voy, ni siquiera porque esta es la silla que me dan en la oficina. No, hay que pedir, hay que exigir, mejorar nuestra condición de trabajo para también mejorar y evitar lastimar nuestra espalda o afectar nuestra salud. Doctor, ¿y poner una almohadita aquí abajo en la región lumbar, que a veces eso hace en algunas personas? Sí, es recomendable. En sillas como esta, por ejemplo, no tanto, porque ya tiene una lordotización, ya tiene una curvatura que permite lordotizar la espalda. En sillas, de pronto con un espaldar más recto, menos fisiológico, sí, viene muy bien una almohada que aumente la manera en que lordotizamos la espalda y también relaje la espalda y los músculos de esta. Mientras más cuidemos nuestros músculos, no solamente las vértebras y la columna, mucho mejor respuesta tendrá nuestra espalda, sin menos molestias. Quiero enseñarles también cómo subirse a un vehículo. ¿Sí? Hasta mientras Clemente se va poniendo en posición, ¿qué le parece si leemos una consulta que tenemos en redes sociales? Ha sido un éxito el tema del día de hoy. Dice, una persona que sufre de desviamiento de columna puede sentarse o acostarse en una hamaca. Pregunta muy, muy buena. Sí, bueno, hay palabras ahí que tendríamos que precisar, que es un desviamiento para esta persona. Hay escoliosis, que son catalogadas como desviamientos, que son congénitas, son de la adolescencia. Han estado toda la vida con esta persona. No es perjudicial,
En la escoliosis hay una laxitud, hay una textura un poco diferente en las articulaciones que ha permitido que estas se tengan esta curvatura. En estas personas no es tan perjudicial porque está su estructura esquelética amoldada a esa forma. En las personas que más bien han tenido una desviación por fractura o una desviación artrósica, un trastorno o una deformidad en columna de tipo degenerativo o traumático, sí, hay que cuidarlos más bien. Estos tienen que tener una posición fisiológica, una posición cómoda, respetar a toda hora las recomendaciones de higiene de columna, y esa posición que nos pone la hamaca no es la mejor. Hay una posición anómala de la región lumbar, solo la región dorsal está algo cómoda, y el cuello flexionado no es la más cómoda, no es la más recomendable. Doctor, ahora sí, coméntanos. Vamos a hacer la manera en que nos deberíamos subir a un carro. Digamos que se va a levantar. ¿Te levantas? Este es el asiento del piloto, el volante, se va a sentar, de espaldas a mí. Primero se sienta en el vehículo y después rota las piernas y las sube dentro del vehículo. ¿Esa es la forma correcta? Esa es la forma correcta. La forma incorrecta es la que normalmente hacemos rápido. Primero meto toda la pierna, entro como bailando bajo un palo y esa es la manera inadecuada. Estoy forzando en posiciones viciosas la columna y el resto de mi cuerpo y lo puedo afectar, lo puedo lastimar. Uh-huh. ¿Y para bajarse del vehículo también hay alguna forma de particular? Nuevamente a la inversa, rotamos, dejamos las piernas colgantes y nos levantamos. Esa es la manera apropiada. Hacemos movimientos en bloque, movimientos más armónicos, más, uh-huh. Más inteligentes y siempre pensando cómo hacerlo sin lastimar mi cuerpo, no solamente la columna. Estamos moviendo mejor todas las demás articulaciones para evitar daños colaterales añadidos. Correcto. Doctor Raúl, ya tenemos solamente 2 minutitos para concluir el programa. Ha sido un éxito. Parece que vamos a tener que hacer otra sesión más justamente para cumplir con todas las inquietudes que tienen nuestros amigos televidentes. Recomendaciones finales. Recomendación final: vida saludable, actividad física. No hablo de un deporte forzado, no hablo de deportes de contacto, no hablo de impacto, hablo de ejercicios cotidianos. Muy bien el yoga, muy bien pilates, muy bien el tai chi, hasta solo caminar y hasta caminar en una piscina es excelente. Mantener una vida activa, mantener buen peso. No solamente las personas delgadas están exentas de dolor lumbar, no solamente las personas obesas tienen dolor lumbar. Una persona obesa puede que en su vida jamás le haya dolido la espalda si es que mantiene una vida activa. Una persona delgada puede tener dolor lumbar toda su vida si es que no es activa, si es que no mantiene un buen tono muscular que proteja su columna. Respetar las recomendaciones de higiene de columna. Hoy hemos topado las más frecuentes, las más cotidianas, pero si revisan, hay recomendaciones hasta cómo lavarse los dientes doblando las rodillas. Hay recomendación de cómo mover un objeto elevado, ¿sí? Es preferible poner una escalera que no me deje elevar los brazos más de 90 grados en relación a los hombros, ¿sí? Ya posición, elevar más los brazos con un peso por encima de esa altura ya es perjudicial. Entonces, preferir usar una escalerilla que me ayude a subir y a elevar el peso sin tener que flexionar más de 90 grados los brazos. Doctor, ¿y si alguien quisiera contactarlo justamente consultarle alguna inquietud, alguna situación? Encantado la consulta, mientras más personalizado mejor. El mejor examen o el mejor resultado de un tratamiento es cuando hay una buena evaluación clínica, y eso es lo principal. Mi consultorio está en Omni Hospital y en Hospital Alcibar también. Mi celular es el 098-567-8984. Esa es la manera de contactarnos y podremos tener un trato más personalizado, como diagnosticar, examinar. No todo es resonancia, eso quería decir. Perfecto, doctor Raúl Chimbo, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Clemente, también muchas gracias por habernos ayudado. Y a ustedes, amigos, como siempre, por confiar en nosotros. Ustedes saben que la razón de este programa son ustedes. Y como siempre, pues, para aquellos que llegaron un poquito tarde y quieren ver el reprise, lo pueden hacer a partir de las 7 de la noche. Y mañana, a partir de las 9, otro tema muy interesante de salud aquí por su canal universitario en su programa Vida Mejor. Nos vemos pronto.